La tertulia de César es radio. Habitual, tendremos ahora nuestro invitado, tenemos nuestra tertulia de análisis político y ya se pueden imaginar que precisamente el tema obligado esta noche, aparte de que pueda aparecer algún otro tema adicional, son las elecciones catalanas y el panorama político que surge de esas elecciones. Y precisamente para hablar de ese tema, de otros temas relacionados con ello, tenemos con nosotros a Jordi Cañas, que es uno de los diputados del Partido Ciudadano. Muy buenas noches, don Jordi, muy bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, primera cuestión, en primer lugar, enhorabuena, porque usted era el número 3 de la lista por Barcelona. ¿Hubo algún momento que vio usted que lo descabalgaban o no? Pues sinceramente, le voy a ser sincero, cuando vimos que la participación a las 6 de la tarde estaba aumentando de una forma no prevista, la verdad es que, bueno, había sondeos que estaban dando 2-3 diputados porque el corte electoral, el número de votos, pues aumentaba, ¿no? Y realmente nosotros que confiábamos en realmente ser capaces de movilizar a una parte de ese electorado no nacionalista en Cataluña, pues a la luz de ese incremento de participación, pues sí que lo pusimos en duda, le voy a ser sincero, porque le voy a negar. Me parece muy bien, me parece muy bien. A todo eso, ¿cómo fue dando TV3 las elecciones? Pues la verdad es que el seguimiento, bueno, pues no fue malo. La verdad es que cuando los que nos hemos acostumbrado a cierta parcialidad, pues a veces no sabemos distinguir muy bien dónde pone el acento, ¿no? Bueno, bien, correctamente. Lo que sí que es cierto es que los sondeos que dieron a PD1, hubo una filtración de la Forta, hubo una filtración, fue sobre las dos, el sondeo de las dos, que anunció, o que estaba anunciando cuál era las proyecciones de voto, y paradójicamente por la tarde se produjo un incremento de la participación que no era habitual, Bueno, no sé si habrá algún tipo de correspondencia, pero de cualquier manera parece que alguien llamó a rebato por lo que estaba sucediendo. De cualquier manera, bueno, el seguimiento fue correcto, la verdad es que el tratamiento que tuvo con Ciudadanos y con el resto de fuerzas políticas fue correcto, solo que en el caso de Solidaridad y, pues bueno, pues tenían previsto todo un despliegue, pues que hace 4 años, pues parece que no lo tenían preparado cuando Ciudadanos entró en el Parlamento. A todo eso, esta mañana Albert Rivera, en la mañana de Federico, comentaba que los resultados que había obtenido Ciudadanos, en cierta medida, eran agridulces. Es decir, es verdad que había aumentado el número de votos, es verdad que tienen ustedes más votos que el partido de Laporta, y sin embargo, la configuración de los distritos electorales les ha dado una representación que es exactamente la misma que la que obtenían hace 4 años. Sí, bueno, usted supongo que sabe que en Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene una ley electoral propia. Teniendo ya 30 años de autogobierno, habiendo desarrollado cualquier tipo de ley que pudiese aumentar ese autogobierno, pues la ley electoral sigue regiéndose por la ley electoral del conjunto de España, ¿no? ¿Por qué? Pues porque beneficia en este caso a los partidos nacionalistas. Es paradójico que Ciudadanos, que tiene prácticamente la mitad de votos que Esquerra Republicana de Cataluña de hoy, pues fíjese, tiene un tercio menos de escaños, habiendo superado en votos y en porcentaje directo al partido de Laporta, pues tenemos menos representación. Pero bueno, es una penalización que hace en este caso la ley electoral sobre la gran área metropolitana de Barcelona, que es donde se concentra la gran parte de los ciudadanos no nacionalistas y que se ven penalizados por la adjudicación de escaños, y es cierto. Ciudadanos ha crecido prácticamente un 20% en voto, ha crecido en apoyo popular, pero sin embargo no se ha visto reflejado en los escaños. Pero bueno, a veces decimos que con 3 escaños se puede hacer más que con 20 si uno tiene las ideas claras y sabe a lo que no tiene que renunciar, que son los principios. La meta, que además yo tengo que confesar, confianza por confianza, ya decía usted que usted pensó que lo podían descabalgar en algún momento de su escaño. Yo puedo confesarle que hubiera deseado que Ciudadanos hubiera tenido un grupo parlamentario propio, o sea que creo que en ese sentido tampoco seguramente va a sorprender a nadie lo que le diga. Al final no ha sido así y ustedes tienen que compartir el grupo mixto con Laporta. Bueno, esto casi parece un castigo para los dos. Estará conmigo, que puede ser divertido. Es decir, que bueno, depende de lo que se entienda por divertido. No, yo creo que de cualquier manera es una experiencia inédita en el Parlamento de Cataluña. No sabemos cómo va, qué aplicación del reglamento se va a producir, si va a ser lo que pasa en el Congreso de los Diputados, donde al final el grupo mixto pues está prácticamente troceado en función de la representación. No lo sabemos. Desde luego vamos a tener que
que trabajar activamente, en este caso con la mesa del Parlamento, para dar una configuración posible. Es cierto, es que somos como el agua y el aceite, somos la némesis, en este caso, del partido de Laporta. Representamos justamente todo lo contrario, contra la confrontación, contra la conducta bravucona, prepotente, chulesca que tienen habitualmente. Ciudadanos representa justamente lo contrario, la voluntad de la convivencia, de la concordia, del diálogo, para alcanzar un modelo de sociedad que represente exactamente lo que es la sociedad catalana y no lo que a uno le gustaría ser. De cualquier manera, le repito, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro trabajo, tenemos muy claro lo que hemos hecho estos últimos 4 años y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. El estar a compartir el grupo mixto con Laporta puede significar algunos problemas. Bueno, pues lo superaremos. Como hemos superado tantos. Este es un partido que ha superado muchos problemas y, desde luego, este es el menor de los que tenemos por delante. A todo eso, Laporta habla claramente de una independencia y dentro, además, de esta legislatura. ¿Usted piensa que Artur Mas se va a sumar a ello o va a intentar mantener una cierta distancia con Laporta? Artur Mas dirige un partido muy complejo. Muy complejo, donde una buena parte de sus dirigentes principales son netamente y claramente y públicamente independentistas. Lo que pasa es que Artur Mas tiene más inteligencia, y Convergencia tiene más inteligencia política que la que puede escribir el señor Laporta. El señor Laporta, en definitiva, se cogió una bandera, que la bandera del independentismo, sin más recorrido que la proclamación de independencia. Si ustedes se fijan en las diferentes entrevistas que ha tenido, no se sale de un guión, es que proclamaron la independencia, pero bueno. La independencia es la solución a los problemas. La independencia, es decir, con un concepto, y no especialmente sólido o sedimentado en la argumentación, ha tenido suficiente como para conseguir esta representación. De cualquier manera, no deja de ser una escisión de Esquerra Republicana y de una parte de Convergencia. Recordemos que el señor López Tena procedía de Convergencia Democrática de Cataluña y el señor Uriel Bertran de Esquerra Republicana. De alguna forma, si sumamos los 10 escaños de Esquerra y los 4 del señor Laporta, el independentismo como proyecto claro y nítido ha retrocedido 7 parlamentarios en Cataluña. Pero Convergencia vuelve a hacer lo que hizo durante 23 años. Ellos tienen, y perdónenme la expresión de hoja de ruta, que a mí me repele bastante, bueno, pues tienen un guión trazado y diseñado, un diseño de lo que quieren hacer con Cataluña. Lo estuvieron haciendo 23 años de una forma un poco consordina y lo van a seguir haciendo. Seguramente aprovecharán la presencia del señor Laporta para una especie como de chantaje emocional con el resto de España, pudiéndose aprovechar indirectamente sus votos para aplicar medidas más ultranacionalistas. Pero bueno, lo veremos cuál sea la geometría. A mí me gustaría, y voy a ser un poco ingenuo esto, voy a pecar de ingenuo, me gustaría que Convergencia diese respuesta a lo que dijo Artur Mas y lo que dijo Felip Puig en la noche del pasado domingo. Que ellos sabían que tenían que este había sido un plebiscito prácticamente contra el tripartito, que habían recibido un número de apoyos prestados muy alto, que la mayoría de gente votó no a favor de Convergencia, sino contra el tripartito, y que por lo tanto su tarea principal, o lo que iban a poner el acento y fijar su atención, era en intentar corregir la crisis en Cataluña. De verdad, ojalá sea eso. Yo me temo que no lo será. Sabemos que ya tiene un nuevo concepto fuerza para distraer la atención, que es el tema del concierto económico. Yo un día, me acuerdo, estaba en un debate con el señor Felip Puig y le decía, muy bien, pero el 30 queréis, porque estáis proponiendo un pacto fiscal, un concierto económico a 2-3 años, bueno, pero ¿qué haremos el mes que viene? Porque el año que viene tenemos que pagar casi 3.000 millones de euros en bonos a un año, al 7,5%. A mí me parece muy bien que usted plantee lo que haría si tuviera más. Pero la mayoría de familias sabe que pueden contar con sus ingresos, no con los que podrían tener. Y claro, a mí me parece un poco demagógico que a estas alturas Convergencia y Unión pues esté planteando qué haría, cómo resolvería la crisis con unos recursos que no tiene. Sí, coincidirá conmigo en que este es el Parlamento más nacionalista que ha surgido hasta ahora. Es el Parlamento más nacionalista. Yo sinceramente, si hacemos una proyección neta de los escaños de Convergencia, de los escaños de Esquerra Republicana y los escaños del señor Laporta, más esos escaños del PSC que son nacionalistas. Recordemos que este varapalo que ha recibido, bueno, más que varapalo, ha sido un auténtico, una humillación política que ha recibido el PSC, es justamente porque el PSC había renunciado a ser un partido socialista en Cataluña para convertirse en un partido nacionalista más.
Y cuando digo socialista, a pesar de las connotaciones peyorativas que puede tener el conjunto de España ahora mismo, determinadas estrategias políticas, ¿no? Pero es que en Cataluña el PSC es un partido nacionalista más, por lo tanto, si uno mira el arco parlamentario y hace esa proyección, pues sí que es cierto. Hay una mayoría nacionalista, pero no es una mayoría social, y este es uno de los grandes gaps, grandes diferencias que nosotros siempre hemos denunciado en el Parlamento de Cataluña. Que existe un déficit de representación de aquellos ciudadanos que no son nacionalistas. Y lógicamente, cuando para muchos de ellos su referente era el Partido Socialista y este partido los traiciona en los últimos 20 años y especialmente en los últimos 7, cuando estos ciudadanos están huérfanos de representación ante una coyuntura económica, ante una coyuntura terrible para la mayoría de familias, lo que quieren es que el gobierno que está actualmente en el poder se vaya y voten Convergencia. Es un voto de castigo. Yo no creo que sinceramente Convergencia tenga ahora mismo un apoyo de la ciudadanía de Cataluña como para llegar a 62 escaños. Estoy convencido que no. El mundo no se vuelve nacionalista en dos días. Por cierto, Carmen de Mairena ha tenido mejores resultados que UPyD. Uh-huh. ¿Usted cree que eso va a impulsar a UPyD a llegar a un acuerdo con Ciudadanos? Mire, yo hace mucho, yo me acuerdo cuando había kremlinólogos, ¿se acuerda usted? Que se dedicaban, sí, me acuerdo, sí, pues no acertaban habitualmente. No acertaban, sí, habitualmente, no, pues yo me niego a ser upeidólogo, no sé, que hagan lo que quieran. Nosotros en su momento entendimos que era bueno sumar una tercera vía en España, que era bueno alcanzar acuerdos para llegar a proponer un proyecto alternativo en el conjunto de España. Por dos veces fuimos, bueno, no, esta oferta fue rechazada. Creemos que la presentación de candidatura en Cataluña de UPyD, pues bueno, pues ha podido restar votos a una opción claramente no nacionalista en Cataluña, como los Ciudadanos. Pero después los resultados pueden a cada uno en su sitio. Yo creo que los ciudadanos tienen ya los datos como para poder tomar sus propias decisiones. No sé, 5.000 votos de UPyD en Cataluña, Ciudadanos 110.000. Bueno, que cada uno extraiga las conclusiones que entienda convenientes. Nosotros siempre y seguimos pensando que la suma es mejor que la resta. Que si uno tiene principios, tiene que renunciar a agendas personales. Que cuando uno quiere alcanzar determinadas metas, tiene que ser generoso. Ciudadanos lo ha sido, creemos que lo hemos sido. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo, pero de verdad, nosotros tenemos ahora una estrategia. Mire, yo de las cosas que más me han hecho ilusión en estas elecciones, se lo digo de corazón, de verdad, es ver venir compañeros del resto de España a ayudarnos a hacer de apoderados en Cataluña. Desde aquí quiero saludar a... Siento que esto no es muy habitual, pero quiero saludar a aquellas personas que vienen desde Madrid, desde Salamanca, desde Málaga, desde Extremadura, desde Asturias, a ayudarnos a hacer de apoderados en las elecciones autonómicas de Cataluña. Eso es formidable. Es una generosidad que nunca podremos pagar. Ese apoyo que tenemos de ciudadanos del resto de España hacia un proyecto catalán, pero netamente español, que cree en un modelo constitucional, que cree una Cataluña que represente a esa mayoría de ciudadanos catalanes, a esa mayoría de ciudadanos catalanes que se sienten catalanes y españoles. Esa distorsión que muchas veces tienen los ciudadanos del resto de España de lo que es Cataluña realmente. Pues que hay un partido que nació en Cataluña, que tiene una proyección nacional y que tiene sobre todo ciudadanos del resto de España que vienen a ayudarnos a Cataluña. Desde las cosas de verdad más emocionantes que viví en la jornada de ayer y bueno, esta misma mañana que estamos en la rueda de prensa con Albert haciendo las valoraciones, estaba despidiendo a algunos de ellos de Salamanca que habían venido a hacer de apoderados a Barcelona. Es fenomenal. Yo esa generosidad creo que demuestra un modelo de partido un poco diferente. Cada cual que diga que tenga sus conclusiones. Don Jordi, si le parece, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Don Javier Somalo. ¿Qué tal, César? Buenas noches, don Jordi Cañas. Muy buenas noches y enhorabuena por esos resultados que hace poco pues no daban un euro. Pues no sé si decir un duro, porque ahora tampoco sabemos si el euro. O sea que no dura. Dos preguntas concretas. Una, este nuevo, estamos ante un nuevo independentismo de Moët Chandon ahora. Está bien eso de Moët Chandon. Sí, sí, porque bueno, lo exhibía bastante. Y luego, ¿cuántos partidos de verdad nacionales hay en Cataluña y cuánta gente dispuesta a salir de casa para votarlos? La primera pregunta, yo le veo mucho menos glamour del que puede dar el Moët Chandon. Yo creo que el Moët Chandon depende de cómo se use. Si uno lo usa para ducharse en una discoteca, tomando un puro descamisado, pues yo le veo poco glamour a eso. Yo lo veo más una especie como de Gil y Gil a la catalana. A mí Gil y Gil, que en paz descanse, siempre me pareció un personaje, bueno, como mínimo me decía de ternura. Yo la imagen del jacuzzi con las mamachicho tiene una cierta gracia. En cambio, los comportamientos de Laporta
pues no, a mí no me hacen tanta. Pero el estilo no es muy diferente. Vestir trajes Armani no le da a uno el glamour. El glamour lo da el comportamiento. Uh-huh. Comportamiento y sobre todo la forma de tratar a los demás, ¿no? A mí, sinceramente, me parece un movimiento que se asemeja más a la Liga Norte, se asemeja más a un neopopulismo de raíz independentista que simplemente utiliza un argumento para ocupar un espacio de poder, uh-huh. ¿sabes? Que no un nuevo independentismo. El independentismo se ha fraccionado porque realmente hay un independentismo en Cataluña muy, muy ultra, hay un independentismo muy radical, digamos, nosotros lo llamamos el ultranacionalismo, que Esquerra Republicana se le ha quedado pequeño. Quiere ir más allá, quiere ir a cualquier precio. O sea, cuando uno se plantea declarar la independencia de una forma unilateral desde un parlamento, es una irresponsabilidad política que es dramática. Yo creo que la política, aquella frase famosa de Campalans, que tendría que estar preñada de pedagogía, tendría que estar preñada como mínimo de ética y de responsabilidad. Cuando hay partidos que hacen de la ética, de la irresponsabilidad, su bandera política, pues nos encontramos ante un futuro problema social. A mí no me preocupa ni su estilo, ni sus formas, me preocupa lo que plantea. Porque lo que plantea puede encontrar tierra fértil en Cataluña para fructificar, ¿sabes? Y para florecer. Y a mí eso me preocupa. Y nosotros vamos a actuar intentaremos actuar como un neutralizador sobre eso. Hasta la segunda pregunta, ¿cuántos partidos de ámbito nacional existen? La pregunta es, ¿cuántos partidos se van a comportar como un partido nacional? Claro, claro, de ámbito nacional unos cuantos, pero he dicho de verdad nacional. De verdad, y te respondo con sinceridad, esa sinceridad que seguramente suena a retórica, te diría que uno. Ciudadanos. ¿Por qué? Primero porque nosotros no tenemos hipotecas. Nosotros no vamos a tener que gobernar en la Moncloa. Nosotros hemos demostrado durante 4 años que se puede tener un discurso sin ceder un milímetro al nacionalismo y tener resultados electorales, con una coyuntura muy difícil, con unos recursos que son, sinceramente, ridículos. Que estamos muy orgullosos de poder hacer campañas con tan pocos recursos, ¿eh? Pero que cuando uno se enfrenta ante 4 millones de euros de campaña, tener que hacer campaña con 200.000 euros, pues es muy complicado, ¿vale? Pero que yo creo que eso refleja una claridad en el planteamiento que el resto de formaciones no pueden hacer. El PSC lo ha demostrado, es decir, ya hay poco que interpretar. Yo creo que el tiempo nos ha dado a todos, ha clarificado dónde está cada uno, ¿no? Y el PSC se ha convertido en un partido nacionalista más. Que tiene una tensión interna de parte de sus dirigentes y militantes que le gustaría ser otra cosa. Ya, pero que uno tiene que demostrar lo que es cuando tiene la capacidad de incidir políticamente. Y sobre todo cuando tiene el gobierno. Y cuando uno tiene el gobierno se convierte en un partido, no en una copia de Convergencia, no. En algo que ha ido mucho más allá. Ir hasta 1 millón de euros en las sanciones lingüísticas es ir mucho más allá. El blindar la educación exclusivamente en castellano es ir mucho más allá. El establecer el 50% de doblaje de las películas es ir mucho más allá. El aprobar las veguerías que van en contra de la Constitución es ir mucho más allá. Es decir, te podría decir muchas más. Entonces, el PSC está ahí. Y el Partido Popular, yo me alegro que durante la campaña electoral adopte un posicionamiento. Y sinceramente, me gustaría que fuese permanente ese posicionamiento. Lo que pasa es que la historia, en este caso el señor César Vidal, pues nos daría lecciones a todos, pues nos es maestra. Es maestra. Entonces, cuando uno ha visto lo que uno ha hecho, pues desde luego uno le plantea como mínimo la inquietud de que lo pueda volver a hacer. Yo estoy convencido que lo volverían a hacer. Estoy convencido porque los ciudadanos catalanes hemos sido moneda de cambio. Hemos sido rehenes que se han sacrificado en el altar del pacto político, del acuerdo político para alcanzar la Moncloa. Y lo hemos vivido con el Partido Socialista y lo hemos vivido con el Partido Popular. ¿Los motivos? Muchos. Probablemente que tengamos una mala ley electoral en el conjunto de España. Nos quejamos antes de la ley electoral de Cataluña. Es la misma que se aplica en el conjunto de España. Por lo tanto, probablemente ese sea el gran talón de Aquiles de la política española. Pero mientras eso es así, cuando uno es capaz de renunciar a millones de ciudadanos de Cataluña, a sus derechos, a su libertad, para alcanzar el poder, pues yo creo que eso uno le significa. Ya está, es decir, seguramente si los dos grandes partidos nacionales hubieran sido responsables de la libertad y la igualdad de los ciudadanos de Cataluña, Ciudadanos no habría nacido.
Porque de verdad, usted decía, usted estuvo a punto de descabalgarse del escaño. No, no, es que yo no he tenido escaño. Yo llevo 3 años trabajando políticamente, viviendo de mi trabajo. A mí me gustaría poder disfrutar más de mi ocio, dedicarme exclusivamente a mi trabajo, dedicarme más a mis amigos. Lo que pasa es que tenemos un compromiso con nuestra sociedad. Yo no quiero que nadie rompa Cataluña al resto de España, no lo quiero. No quiero. Vamos a trabajar para que no sea así. No quiero que nadie defienda públicamente que hay ciudadanos de primera y de segunda delante nuestro. No lo vamos a permitir. No vamos a tolerar que nadie nos diga que nos tolera que hablemos en castellano en la televisión pública que pagamos todos, como hizo el señor Mas. No lo vamos a permitir. Nosotros seguiremos hablando en castellano también en el Parlamento de Cataluña, sin pedir permiso a nadie. Nosotros haremos el uso que queramos de los símbolos de nuestro país cuando queramos, sin que nadie nos lo niegue. Es lo normal. Pero en Cataluña lo normal, desgraciadamente, hace mucho tiempo que dejó de ser normal. Nos hemos acostumbrado a que lo anormal es lo normal. Yo siempre pongo el ejemplo de Escher, ¿no? Aquellos famosos estupendos grabados, ¿no? Del señor Escher, que cuando uno subía una escalera la bajaba, la derecha era la izquierda, el arriba era el abajo. Eso es Cataluña. Los que se llaman de izquierda se comportan como de derecha. ¿Esquerra republicana? ¿Esquerra? ¿Alguien que hace de quitar derechos al conjunto de ciudadanos su principal activo político? ¿Eso es ser de izquierdas? ¿Desde cuándo? Bueno, depende de lo que se entienda por izquierda. Ya, pero, puede. Sí, sí, puede. Pero ¿verdad? ¿Republicano? ¿Quién es independentista? ¿Republicano un tío que va a poner flores a la tumba de Jaume I? Estamos un poco... Es un pero, poco peculiar don John Mueller, sí. Sí, no, vino Albert Rivera hace exactamente una semana aquí y nos llenó de esperanza de que podían ustedes llegar a formar un grupo propio en el Parlamento catalán. Uh-huh. Y no ha sido así. Me gustaría que nos hiciera un análisis fino y autocrítico de por qué este mensaje que ustedes han intentado llevar a la sociedad catalana no les ha proporcionado más. Ha dicho 110.000 votos, yo tengo 105.000. Sí, 105.000. Lo que pasa es que quedan pendientes unos 15.000 votos de voto por correo, más unas mesas que están pendientes de análisis. Vale, ¿por, pues ¿por qué 105? No, no ha venido más gente a sumarse al electorado de... Yo, ¿le puedo ¿Habéis tocado techo ahí? Empiezo por autocrítica, que creo que es necesaria. Y que Ciudadanos ha sido uno de los primeros partidos que hizo autocrítica. Este partido nació, y lo saben ustedes, hace 4 años del impulso de unos intelectuales, pero fundamentalmente del trabajo anónimo de un montón de ciudadanos. Este es un partido muy raro, rarísimo en España y rarísimo en Europa. Partido hecho de ciudadanos. Partido que ha tardado 4 años en consolidarse como partido a nivel de formas de trabajar. Es decir, crear un partido político es una cosa muy complicada. Muy complicada. Sobre todo cuando se intenta hacer con unos propósitos y unos principios que uno defiende fuera. Cuando uno defiende las listas abiertas y desbloqueadas para escoger políticos, lo aplica. Nosotros lo hacemos en nuestras elecciones. Cuando uno dice que el principio democrático de que la mayoría de los militantes deciden las estrategias del partido, tiene que asumirlo. Es decir, tenemos una serie de mecanismos muy democráticos que ha hecho difícil encajar una estructura de partido, digamos, engranada con la realidad. Y eso es una autocrítica. Es una evidencia. Es decir, el hecho de nacer como un partido nuevo significa unos lastres. Y este es un problema. Hemos tardado demasiado tiempo en estructurarnos como partido sin saber o sin entender que la pelea estaba fuera. Y después hemos tenido situaciones internas de personas que han confundido sus agendas personales con el respeto que se tiene que tener a un proyecto político. Esa es una opinión mía. Uh-huh. Puede ser discutible, pero es mi opinión. A partir de aquí, finalizo, a partir de aquí, pues hace un año que estamos trabajando activamente con este discurso. Ciudadanos no partía de 3 diputados. Tiene menos. Pero habíamos perdido la confianza de muchos ciudadanos. Y la habíamos perdido porque no la habíamos sabido defender. Después del episodio de Libertas, ¿verdad? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cuando uno pierde la confianza de los ciudadanos, recuperarla cuesta el doble. Por lo tanto, está satisfecho con los resultados, no solo porque hayamos crecido, no solo porque hayamos subido el número de votos y el porcentaje de votos. Es una coyuntura política muy complicada. Porque fijaos que en Cataluña se ha estado hablando de identidad durante 6 años y 8 meses y de economía durante los últimos 2 meses. Hombre, la economía es lo que importa a los ciudadanos. Y evidentemente, a día de hoy, la mayoría de ciudadanos están priorizando que alguien con algo de sensatez coja las riendas del gobierno de Cataluña, porque este partido ha sido muy insensato.
Y entonces, en ese eje identitario que se vivía en Cataluña permanentemente, cuando llevamos elecciones, se han mutado. Y la mayoría de ciudadanos han votado, yo creo, en clave plebiscitaria del tripartito. Es que mucha gente que ha dicho, es que no quiero que salgan más, no quiero que sumen. Y la única alternativa que tengo que me garantice que no sumen es votar Convergencia. Es así. Dentro de esa coyuntura, que Ciudadanos haya crecido en votos es muchísimo. La autocrítica, si hubiéramos trabajado con la misma intensidad que hemos hecho en el último año, probablemente estaríamos hablando de unos resultados espectaculares. Pero para mí es espectacular que un conjunto de ciudadanos sea capaz de implantar la semilla de una idea, de modificar la agenda política de los grandes partidos. El Partido Popular, estaréis conmigo, que una buena parte de su cambio de discurso en Cataluña está provocado porque Ciudadanos ha irrumpido, y el Partido Socialista, en su refundación, que la va a tener que tener, va a tener que estar mirando muy claramente a Ciudadanos, porque vamos a estar ahí exigiendo que aquellos que tenían que defender, y no lo hicieron, los derechos de los ciudadanos, sepan que hay alguien que lo va a hacer sin renuncias y que luego les va a marcar muy, muy, muy de cerca para que no vuelvan a defraudar a sus votantes.